a nuestra honra y felicidad, tenemos hoy aquí honorables jefes de Estado de varias naciones y que representan modelos y experiencias distintas. Cada país y cada uno de los líderes presentes nos pueden ofrecer ideas, inspiraciones y soluciones. Pero esta influencia solamente será positiva si conseguimos hacer una síntesis de lo que cada uno tiene de mejor y críticamente aplicarlas en nuestro país de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro pensamiento creador. Precisamos crear un modelo nuevo de desarrollo nacional, un modelo nuevo de política social y un modelo perfeccionado de democracia que no sea una democracia falsa e incompleta de ciertas derechas que El Salvador tanto conoce y que por eso pidió un cambio en nuestro país. Tengo cariño y respeto por todos los jefes de Estado aquí presentes y aquí representados, a quienes rindo mi sincero homenaje. Todos ustedes, amigos y amigas, son símbolos vivos de la esperanza de sus pueblos. Una esperanza incluso que puede irradiar al mundo, como ocurrió con dos líderes que tuvieron un fuerte contenido simbólico en mi campaña electoral. Me refiero al presidente Barack Obama, aquí representado por su secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta mujer que honra a América e irradia el brillo del género femenino por el mundo. Y me refiero también, como referente, al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, mi amigo personal. Cuando mis adversarios políticos en la pasada campaña, distorsionando hechos y manchando la honra de las personas, intentaron falsamente descalificarnos a mí y a mi partido, el FMLN, fuimos a buscar los ejemplos vigorosos del presidente Obama y del presidente Lula como prueba de que líderes renovadores, en lugar de ser una amenaza, significan un camino nuevo y seguro para sus pueblos. Yo recuerdo que en la campaña decía que el presidente Obama probó que es posible reinventar la esperanza. Y recuerdo también del presidente Lula que decía que demostró que se puede hacer un gobierno popular, democrático, con una economía fuerte y una distribución justa de la riqueza. Y una de las cosas más hermosas de la política es justamente su capacidad de renovación. Y renovación es tanto traer lo nuevo como hacer renacer valores eternos, como son los valores del progresismo. Porque pueden haber fallado algunos modelos, pero los valores profundos del progresismo no murieron ni morirán jamás. Ellos están más vivos que nunca y son cada vez más necesarios en el mundo y de manera muy especial en El Salvador. Amigos y amigas, compatriotas, nuestros desafíos son grandes, pero así los hemos aceptado desde hace mucho tiempo. Y mucho más ahora que el pueblo salvadoreño nos eligió para conducir los destinos del país. Somos otra forma de administrar y conducir la nación. Para nosotros, la patria, el país, no son solo su territorio, sus recursos, sus símbolos. Para nosotros la patria también es su gente, sus niños y niñas, sus ancianos, sus mujeres y sus hombres. Somos dirigentes a los que no solo les importa
que le cuadren los números, que le cierren las estadísticas. Queremos también que nos cuadre mejor la vida de todas las familias salvadoreñas. Hemos elegido vivir mejor con todos y no solo con unos pocos. Hemos elegido crecer con todos y no solo con unos pocos. Esa es una decisión ética, filosófica, moral y religiosa. Cada compatriota es nuestro hermano y todos los salvadoreños y salvadoreñas son nuestra gran familia. Pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por sí mismas si no las llevamos a los hechos y a las acciones concretas de gobierno. Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mi maestro, guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana antes de dirigirme a este auditorio. Hay dirigentes y tengo que decirlo porque no puedo comenzar mi ejercicio público sin una dosis importante de honestidad y de franqueza. Hay dirigentes, partidos y filosofías que han tenido su oportunidad de gobernar y han fracasado. Después de muchos años y de muchos esfuerzos, es nuestro turno y nuestra responsabilidad. El pueblo salvadoreño nos está mirando y nos juzgará en definitiva. Pero también nos miran los otros países del mundo y en especial nuestros países hermanos de Centro y Sudamérica. Ellos conocen muy bien nuestros sufrimientos y luchas. Muchos han sido de modo diverso fraternalmente solidarios. Ha llegado la hora de mostrar a todos que no hemos esperado tantos años para gobernar mal y terminar frustrando las ilusiones de nuestra gente. No somos solo un país al que hay que ayudar y favorecer. Somos, seamos desde hoy, desde este instante, frente a los ojos de propios y extraños, un país, una dirigencia y un pueblo que luchó por una oportunidad, que finalmente la tuvo y que al lograrla no la desperdició, no la frustró y la supo llevar a su realización más plena. Salvadoreños y salvadoreñas, este gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos 5 años en una agenda de cambio estructural que va a beneficiar tanto a los salvadoreños que aquí viven como a nuestros hermanos compatriotas emigrados. A ellos les daremos todo el apoyo necesario para asegurar sus derechos de trabajar, vivir sin temores y regularizar su situación migratoria. En particular, su derecho de ir y venir para posibilitar su reunificación familiar. Por estas razones, que el gobierno del cambio, que hoy inicia su labor, ha escogido a hombres y mujeres de dilatada experiencia y capacidad que reúnen en los difíciles momentos de la hora dos cualidades de gran valor: sensatez y honradez. Somos conscientes de que el destino de El Salvador está indisolublemente ligado al de nuestros hermanos centro y sudamericanos. Por eso seremos decididos impulsores de la unidad regional y latinoamericana. En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter progresista y pluralista,
normalizará las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países de América Latina. Esto significa que de inmediato se restablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con la hermana nación de Cuba. Realizaremos todos los esfuerzos para ampliar, fortalecer y renovar nuestra relación con los Estados Unidos, a quien históricamente estamos ligados por muchos vínculos, entre ellos la presencia de millones de compatriotas que ahí viven, ahí trabajan, ahí construyen sus sueños. Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo. Quiero que este día tenga el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. En este esfuerzo de reconciliación nacional, quiero convocar a todos, sin distinción, para que participen de él. Quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos jóvenes. Vamos a hacer una patria joven, alegre, esperanzada. Vamos a construir nuestro país con alegría, con fe, con belleza, con fuerza creativa, sin traumas y sin preconceptos, con energía de vivir. Necesitamos acabar con lo que todavía queda de nuestro complejo de víctimas, porque eso alimenta el odio, la autoconmiseración, el revanchismo y las disculpas fáciles. Aceleremos este proceso de renovación emocional y espiritual, el proceso de creer en nosotros mismos, de respetar y hacernos respetar, de dejar la sombra oscura de nuestras peores experiencias sociales y personales. Amigos y amigas, vamos juntos a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a nuestros hermanos emigrados, porque un país que es incapaz de albergar a sus hijos no puede vivir feliz. Vamos juntos a construir un país de sofisticación humana y sofisticación tecnológica. Un país, y aquí pido permiso a la gran poeta Gabriela Mistral, que nos llamó cariñosamente el pulgarcito de las Américas. Un país que no solo sea el simpático pulgarcito de las Américas, sino que también sea la expresión condensada de un mundo nuevo, lleno de fuerza y de soluciones innovadoras. Un país que haga que su pequeñez, la concentración absoluta de su fuerza y la condensación máxima de su conocimiento para producir vigorosamente la felicidad de su pueblo y ayudar aquí, en su pequeño espacio, la tarea de reconstruir el mundo. Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan: hoy sí, este pulgarcito de América es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante de la libertad y de la felicidad de su pueblo. Un país en el que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños. Muchas gracias, amigos y amigas, compatriotas. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga al Salvador. Bien.